Buenísimo, primera canción de la noche. Hola, primera canción de la noche. Y hablo un poco sobre nuestra situación económica. Nosotros somos gente de la periferia y nos ha costado bastante llegar acá. Actualmente estamos, bueno, las hamburguesas que estamos vendiendo y algunas cosas, otras cosas que estamos vendiendo, los cafés son para pagarnos el pasaje de vuelta, porque nos gustaría que la economía y las mercancías no sean un impedimento para que nosotros podamos expresarnos. Acá vinimos y nos costó bastante. Estuvimos vendiendo hamburguesas, estuvimos haciendo un montón de cosas, pero nos gusta haber venido así y haber conocido a la gente que verdaderamente queríamos conocer. A la gente que hace cosas, a la gente de los fanzines, a la gente de las bandas que tienen cosas para decir, a la gente que trabaja en colectivos políticos. Eso es la gente que realmente nosotros teníamos ganas de conocer. No a la otra escena, a la escena que es pura visualidad y nada de contenido. También veníamos superando un par de problemas, como el hecho de que allá en Argentina, si no tenés 21 años, no podés cruzar la frontera si no tenés el permiso de tu papá y tu mamá. Y por suerte, acá son los 18 creo, por suerte lo pude hacer el último día del año, el viernes 28, para poder venir acá a Chile pagando un montón de sellados y estupideces para hacer lo que yo realmente siento. Claro, y es una mierda pasar por todo eso para hacer lo que uno quiere. Pero el secreto está en no dejarse limitar, en tratar de superar todos esos impedimentos. Y bueno, enfermos de miseria. Siente en el corazón, porque vos podés sentir muchas cosas
aquí dentro, pero si no la procesás en el cerebro, no las analizás, si no las expresás, que es lo más importante, de forma respetuosa hacia todos los demás, no vale nada todo el esfuerzo, y valorar el esfuerzo de toda la gente, más allá de una frontera, más allá de un límite territorial de mierda. Sí, de acuerdo. Y habla sobre los medios, medios de mierda. Cuando en abril del año pasado fue el tema del ALCA, fue el tema del acuerdo libre tratado de comercio de las Américas, hubo un grupo de gente.